que se vive en el municipio. En las primeras 12 horas de la cuarentena rígida en Santa Cruz de la Sierra, el municipio realizó un balance señalando que la ciudadanía ha tenido un comportamiento excelente. Casi 12 horas de haber iniciado con esta medida, tenemos que felicitar nuevamente a la población del municipio de Santa Cruz de la Sierra, porque es un comportamiento ejemplar el que estamos viendo, ¿no? La gente ha acatado esta medida. Podemos establecer que un 95% del flujo vehicular se ha visto reducido hoy en horas de la noche y la mañana. Y es importante resaltar este comportamiento ciudadano, ¿no? Existieron pequeños inconvenientes que ya fueron remitidos a la policía boliviana. Nunca faltan, ¿no? Nunca faltan las personas que dicen desconocer la normativa. Ellos están siendo remitidos como corresponde a la unidad dependiente de tránsito y el comando departamental de la policía, para que se proceda con su retención. También se refirió a las personas que viajaron a festejar el carnaval y pide a la gobernación tomar cartas sobre el asunto. El gobierno municipal de Santa Cruz ha actuado de manera responsable para con su ciudadano. Exhortamos en este caso a la gobernación a hacer lo mismo dentro de sus competencias en el ámbito interprovincial e intermunicipal. Todas estas personas que han salido y han decidido ir a fiestear, como dicen, ¿no?, a beber a otros municipios, no lleguen y contagien a las personas que han acatado esta normativa por la vida.